Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos. Vamos a terminar de aceptar a todos los participantes en la reunión. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, quiero consultarles. ¿Qué les pareció la primera semana de trabajo? ¿Cómo van en la plataforma? Buenas noches. Yo en lo personal, pues he sentido todo bastante dinámico y bastante fluido. Es bastante sencillo de seguir la dinámica. Bueno. Me alegra y esperamos seguir así, trabajando juntos. Excelente todo. Este día vamos a estar iniciando lo que es la segunda semana y vamos a estar trabajando con lo que es las funciones de buscar. Este día nos toca la función buscar simple y mañana vamos a estar trabajando la función buscar B, buscar H y así sucesivamente. Vamos a ir viendo el grado de, vamos a tratar de irle dando un poquito de intensidad a esta búsqueda. Vamos a tratar de darle eso. Como les digo, hoy vamos a tener la más sencilla, la más fácil, por decirlo así, que sería buscar. Antes de continuar con ello, o más bien de dar inicio con ello, quiero compartirles una pantallita para que puedan ver las personas que están acá inscritas en este curso. Por si había quedado una duda en la clase anterior, vamos a aclarar ya quienes están, bueno, que tendríamos que aparecer todos, porque se recuerdan, decían que uno no aparecíamos, entonces, pero aquí en este listado tiene que estar. Compartir las pantallas. Bueno, ¿pueden visualizar la pantalla que está cargando en este momento? Sí, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, saludo, objetivos, recorrido de la plataforma, desarrollo del contenido, desarrollo de ejercicios, preguntas y tenemos el cierre. Como objetivo, tenemos lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de funciones de búsqueda y referencia en Excel. Ahora sí, voy a tratar de compartirles la pantallita. Esa imagen. Quiero por esto.
cuesta que cargue la pantalla, entonces solo se la voy a compartir, voy a tratar de que ustedes la puedan visualizar. Aquí aparecen los nombres, los usuarios, y en esta tenemos lo que es la semana 1. Este es el progreso que ustedes tienen o que tenían. Tal vez estas personas que están con 75, a lo mejor antes de la clase ya ingresaron y esta captura la tomé, por decirlo así, algo por la tarde. Entonces, no es algo como que tan real los datos. No se asusten si aquí dice 75% y usted ya desarrolló la plataforma al 100%, entonces este dato se va a actualizar mañana, que vuelva a verificarlo, que vuelva a verificar los datos. Aquí están todos, serían 27 en total, y como vemos, todos van muy bien, ya todos están al 100%, algunos ya estamos aquí al 100%, incluso con la unidad número 2, vamos muy bien. Vemos por acá, otros ya la empezaron a trabajar, ya ingresaron. Y así, aquí vamos a seguir viendo el progreso de la semana 3, el examen de mitad de curso, que lo tenemos en esta semana. Al finalizar la unidad 2, tenemos un examen y tenemos que desarrollarlo. No olviden ir desarrollando cada uno de los test. Creo que sí es algo visible esta pantallita, ¿verdad? Esta imagen. Sí, se ve. Ok. Sí, ingeniero, se mira. Bueno, muchas gracias. Bueno, así ya aquí quedamos claros. Todas estas personitas son las que estamos en el curso y se va viendo, aquí los del centro de formación están monitoreando su progreso. A quien me le hace falta un poquito, me imagino que debieron de haberle llamado o consultarle si ha tenido algún problema con la plataforma. Bueno, ahora he cambiado de pantalla. No sé si pueden visualizarla. Sí. Ok, vaya. Esto es ya en plataforma. Aquí tenemos lo que es nuestro curso. En la otra pestaña tenemos lo que es el progreso. En este progreso nosotros podemos ir visualizando en qué parte estamos trabajando y qué áreas son tal vez las que nos falta por desarrollar. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, las actividades que vamos haciendo. Nos va marcando el puntaje, en porcentaje, lo que nosotros vamos alcanzando y así sucesivamente. Aquí tenemos la sección 1, que sería la semana 1. Ahora ya nosotros tendríamos que estar trabajando en la sección número 2. ¿Qué tenemos en la sección número 2? Nos vamos al curso. Tenemos funciones de búsqueda y referencias. Esto nos va a servir bastante. Tal vez en nuestro trabajo tenemos una gran base de datos de empleados, de ventas, de catálogo. Entonces, estas opciones de búsqueda nos van a ayudar bastante. Tenemos como objetivo lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia en Excel. Bien. Tenemos lo que es la función buscar. Use buscar una de las funciones de búsqueda y referencia. Cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Bueno, perdón por ahí, tenía una pequeña interrupción. Ok.
Bueno, entonces este es el contenido que nosotros vamos a estar encontrando en la plataforma. Aquí tenemos una captura, una pequeña tablita con algunos valores y en esta sección aquí tenemos el resultado y tenemos lo que es la aplicación de la fórmula. No sé si, bueno, como les digo, yo tomé esa captura del progreso algo temprano. No sé si ya la mayoría o antes de la clase ya ingresaron a la plataforma y estuvieron estudiando. Yo sí ingresé a la plataforma y descargué los ejercicios propuestos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a tratar de irnos a los ejercicios. Como, bueno, yo, tenía preparado las diapositivas, pero ya que estamos acá nos quedamos en esta parte. Usa la función buscar para buscar una sola fila o una columna. Ese es el detalle con esta función buscar, que nada más podemos utilizar una fila o una columna. No podemos estar utilizando una tabla con una gran cantidad de columnas, por ejemplo, para buscar valores. Ahí nosotros ya tendríamos que estar trabajando con lo que es una matrix. Y en esta tarde, perdón, en esta noche vamos a estar trabajando la forma sencilla, la forma vectorial, como acá lo dice. La forma de matriz nosotros la vamos a estar trabajando, pero con la ayuda de buscar V y con buscar H. Forma vectorial. Utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contienen los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Vaya, aquí nosotros tenemos esta pequeña tablita. Tenemos una columna para frecuencia y una para color. Si nosotros deseamos encontrar el color que corresponde a la frecuencia 5,77, entonces automáticamente nosotros nos venimos a la tablita, si es posible la señalamos, la marcamos y vemos que el color que a él le corresponde es el verde. A simple vista, esta tablita está súper fácil identificar qué valor corresponde a cada quien. Pero cuando ya tenemos una base de datos bastante amplia, se nos va a hacer un poco tedioso estar buscando en toda la lista despacio. Si tenemos mil datos por ahí, mil registros, perdón, entonces pues, llegamos hasta la mitad, nos vamos a tardar y nosotros estamos perdiendo tiempo. Y en nuestro trabajo nosotros necesitamos agilizar procesos. Ahora bien, nos vamos aquí a la fórmula. Bueno, me he adelantado también y he preparado este otro ejercicio, pero antes nos vamos a ir con los propuestos en la plataforma. No sé si me estarán escuchando porque aquí me parece que se ha desconectado. Yo sí le escuchaba. Ok, bye. Gracias. Ahora sí, ya les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos esta tablita. Vamos a empezar con esta chiquitita, con la de los colores y la frecuencia. El ejercicio que teníamos en la plataforma, en la imagen. Vaya, nosotros aquí hemos ingresado, digité, una frecuencia. En este caso aquí hemos digitado 4,14. Y en este apartado, en esta otra cajita, nos tiene que decir el color que pertenece a esa frecuencia. Como nosotros ya hemos estudiado, ya sabemos más o menos la fórmula, ¿alguien me puede decir cómo vamos a hacer aquí para que en esta casita, en esta cajita que está por acá, nos aparezca el color que pertenece a él? Quiero ver cómo vamos y ya empezamos a estudiar en la plataforma. ¿Qué vamos a colocar primero?
se colocaría igual la función, Igual. se escribiría después buscar. Buscar, escribimos la función buscar. Abrimos paréntesis. Ok. Y quiero ver, sería ubicar la celda D15. D15, muy bien. Luego, si no estoy mal, se seleccionaría la tabla donde se va a buscar el valor. Okay. Que sería de B8 a C12. Y se cierra paréntesis. De B8 a C12, ¿verdad? Sí. Vaya, está bien. Gracias. Bueno, cerramos el paréntesis. Y ahí lo tenemos. Aquí nos está dando, bueno, de esta forma como lo hemos trabajado, si se fijan, solo utilizamos dos argumentos. ¿Alguien se fijó cuáles son los nombres de estos dos argumentos? ¿O qué tipo de, cuál de las dos funciones tomamos? Uno sería el rango. Sí. Esta forma está bien. Porque sí nos ha dado el resultado. Está perfecto. Porque aquí, vaya, tenemos la tablita de la columna de frecuencia y el color, ¿verdad? Bueno, entonces, como nosotros aquí en esta cajita le hemos indicado que él se vaya a buscar el 4,14, entonces él inicia el proceso de búsqueda. Como le seleccionamos el rango de un solo, él tomaría como una matriz. Entonces, él toma el rango, encuentra aquí el valor que está buscando y el valor que está a la par es el valor que él nos va a devolver. En este caso, está bien práctico utilizarlo así de esta manera porque las dos columnas están a la par. Miren, aquí tenemos la columna B donde está la frecuencia y tenemos la columna C donde tenemos el color. Voy a copiar estos valores. Voy a tratar de pegarlos aquí abajo para hacer la fórmula, para aplicar la fórmula de la otra manera. Pero creo que me va a salir más fácil digital. Ahí está. Vaya. Aquí lo tenemos de esta forma. Buscar. Tenemos el valor buscado en color azul. Y en el color rojo tenemos la matrix, en este caso este rango. Ahora vamos a probarlo de la siguiente forma. Ahora sí, presionamos o más bien ingresamos el signo igual. Ahora escribimos buscar. Ahora, bueno, aquí sí, miren, aquí me aparecen las dos formas. La forma de vector y la forma de matriz. Esta forma de acá abajo vendría a ser la que hemos utilizado ahorita. Que utilizamos aquí con el compañero, que seleccionamos de un solo todo el rango y está perfecto. La ventaja que les digo es que estos dos valores están a la par. Ahora bien, vamos a utilizar la primera opción, que esta es la de vector. En este caso, ahorita tiene en color negrita el valor buscado y aquí, si se fijan, me la va marcando para ambas. En ambas formas, ahorita va el valor buscado. Entonces, mi valor buscado sería esta cajita, que corresponde a D21. Ahora bien, ¿alguien más me podría ayudar con lo que va después? ¿Cuál sería el vector de comparación?
Sería de B8 a B12. B8 a B12. Ok, perfecto. Muchas gracias. En este rango es donde se va a ir a comparar si se encuentra el valor buscado. Ahora le vamos a colocar un punto y coma. Después dice vector resultado. Una vez la función vaya a compararlo con esta, ella va a encontrar, se tiene que detener en algún momento, si el valor está ahí, si el valor que buscamos se encuentra acá. Entonces, en este caso tenemos el 4,14. El valor que a él le corresponde sería el rojo. Automáticamente él se detiene en esta cajita y busca a su compañero y nos arroja el valor que está aquí. Entonces, ahora el vector resultado sería la parte o la columna que está a la par de nuestro vector anterior, en el cual nosotros realizamos la búsqueda. Una vez ya tenemos completo el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado, vamos a cerrar paréntesis y vamos a presionar Enter. Como vemos, en ambas formas nos está funcionando. Miren, en la primera forma que lo hicimos de la segunda opción, con la segunda opción, que era valor buscado y seleccionar la matrix. Esto de matrix es lo que nosotros vamos a estar realizando mañana con la función V y con la función H. Porque buscar solamente nos permite buscar un valor en una columna o en una fila. Mañana vamos a tener vamos a tratar de tener una tabla bastante amplia para que veamos bien la aplicación que tienen estas funciones en ese tipo de datos. Ahora bien, vamos a tratar de hacer este otro ejercicio. En este caso, aquí en esta columna, perdón, en esta celda, en la E7, tenemos nada más la palabra resultado y abajo tenemos el nombre de verde. En este ejemplo, nosotros hemos utilizado celdas para depositar el valor a buscar. Pero en esta otra, el valor a buscar va dentro de la misma fórmula. Al momento de estar introduciendo, de estar digitando los valores, nosotros digitamos también el valor que nosotros deseamos buscar. Voy a hacer doble clic en la función para que ustedes puedan visualizar. Aquí tenemos el igual, buscar, luego se abre paréntesis y en el valor buscado va el 5,77. ¿Y a quién corresponde el 5,77 en la tablita? ¿A qué color corresponde? Al verde. Al color verde. Muy bien. Entonces, luego le ponemos el punto y coma y aquí ellos lo están trabajando directamente con el rango, así como lo hizo el compañero, como lo hicimos aquí en este ejercicio. Que nosotros seleccionamos la cajita donde va a estar el valor buscado y luego seleccionamos la matrix. Y como les explico, aquí en esta tablita está súper fácil hacerlo de forma matricial porque las columnas están a la par. Ahora bien, vamos a tratar de hacer este ejercicio. Con otro valor buscado. En este caso, ¿qué color quieren que busquemos? Ya tenemos el ejemplo aquí del verde. El azul. El azul. Muy bien, entonces vamos a ingresar el signo igual. Luego vamos a digitar buscar, hacemos doble clic en la función para que abra paréntesis y ahora nos dice cuál es el valor buscado, cuál es la frecuencia del color azul. 6.39. 6, aquí le voy a colocar la coma, 39, esperemos que no me vaya a dar problemita. Ahora, ¿qué sigue?
que le vamos a ingresar ahora. Sería la columna de comparación. Ajá. De B8 a B12. De B8 a B12. Punto y coma. Y ahora nos falta el de respuesta, el de que respuesta. Sería de 8 a C12. De C8 a C12. Muy bien. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Aquí ya lo tenemos. En este caso lo hemos hecho así de forma... ¿De qué forma lo hemos hecho? A ver, ya casi lo decía yo. Esta función, ¿de qué forma le hemos aplicado? De matriz. Vectorial. Vectorial. Ahora apliquemos la de matriz siempre para el color azul. Vamos a aprovechar que las columnas están a la par. Igual, buscar. El color azul es 6,39. Ahora, ¿qué seguiría? Si la quiero de matriz. Si la quiero de matriz, ¿qué voy a hacer? Se seleccionaría la tabla. Ajá. Ok, vamos a seleccionar la tablita con nuestro rango. Cerramos paréntesis. Y algo está mal. Ah, el rango. Aquí está ya. El primero lo tenemos de forma vectorial y la segunda la tenemos de matriz. Ahora nos vamos a trasladar al siguiente. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tengo el valor a buscar en este caso. Vamos a digitar los códigos. Tengo el código A005. Luego tengo lo que es el artículo es. Quiero que me diga aquí el nombre de ese artículo. Y también quiero que me muestre el precio que tiene ese artículo. Bueno. ¿Cómo vamos a introducir la fórmula para que me muestre el nombre de ese artículo? Del artículo A005. ¿Cómo sería la función? Igual. Igual. Buscar. Y lo vamos a hacer de forma vectorial. El valor buscado, ¿cuál es? N8, muy bien. Ahora, ¿qué me pide? Vamos con la forma vectorial. El valor de comparación sería de I8 hasta I17. Ok, tenemos este rango que es donde él va a ir a buscar el valor buscado. Él va a ir aquí comparando y se va a detener hasta cuando encuentre la casilla o la cajita con el valor idéntico al que está buscando. Ahora, punto y coma. Luego, ¿qué sigue? De ahí J8 hasta J10. J8 hasta J10. Ahí está. Ahora cerramos lo que es el paréntesis.
Aquí estamos bien. Ahora sí, tenemos que el A005, el artículo es camiseta. Vamos a cambiarle el código. Vamos a ingresar, por ejemplo, el A010. ¿Por qué creen que no me cambió? Ay, perdón, si me cambio. A mí se me... Ay, no. Lo que hice fue darle un espacio porque para que vieran ustedes que debemos de fijarnos e ingresar el valor tal cual como está aquí para que lo encuentre. En algunas funciones da ciertos errores. Incluso a veces uno va deletreándolo y va contando bien si le dio espacio o no le dio espacio. Y a veces nos da error. Si a ustedes les llegara a pasar eso, que les da error digitándolo, y aunque ustedes vayan viendo A001 y ven ustedes que su función está bien estructurada y por algo no les funciona, lo que ustedes pueden hacer es borrar el valor y luego presionar el signo igual. En este caso, después de presionar el signo igual, vamos a ir a seleccionar el valor que nosotros queremos buscar. Y como en esta celda, en esta columna de código, aquí tenemos los nombres así tal cual es de nuestra búsqueda, podemos presionar, podemos ir a seleccionar la celdita y luego podemos presionar Enter. De esta manera, cuando nosotros estemos buscando un valor, aquí en la cajita de búsqueda, esa va a tomar el nombre exacto de la celda que nosotros hemos seleccionado. Y así no va a haber ningún problema, alguna inconsistencia. Se los aclaro por si en algún momento les ha pasado que ustedes trabajan con alguna fórmula y ustedes están escribiendo el valor exacto, idéntico, y no encuentran por qué les está fallando. Puede hacer que a veces en así cositas de detallitos insignificantes, por error tal vez presionamos un espacio o tal vez hay unas funciones que son bien delicadas. Si la letra inicial está en mayúscula, así tiene que iniciar. O si está minúscula, idéntico, ¿verdad? Entonces, para no estar ahí, si está mayúscula, minúscula, entonces se puede hacer esto, hacer referencia a una celda. En este caso, presiono el signo igual y luego selecciono la celda de la cual yo quiero ir a traer ese valor. Miren. Algo así como que indirecto. ¿Ven? Arrastro el valor que está aquí en la celda K7. Entonces, si les pasa algún problema como el que les menciono, ustedes para evitar estar digitando los valores buscados, pueden presionar igual y luego seleccionan la celda que contiene el valor buscado. Y así de facilito nos va a arrojar el resultado. ¿Bien? A009, tenemos que es corbata. Vale, ya tenemos esa parte. Ahora quiero encontrar el precio de ese artículo. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el precio de la corbata? ¿Alguien? ¿Un voluntario? Paola. Igual. Vaya. Igual. Ahí voy a llamar a alguien. Igual. Buscar. Seleccionamos en el primero, que es N8. N8. Muy bien.
Luego seleccionaríamos de I8 a I17. Uh-huh. Y de ahí punto y coma. Uh-huh. Muy bien. De I8 a K17. 8 a K17. Vamos a cerrar paréntesis. Ya está. Vemos que la corbata es el código 09 y tiene el precio de 21. Vale. Vemos que esta función está fácil, ¿verdad? ¿Cómo la sienten ustedes? Esta está más fácil que la anterior. Sí, esta está bastante facilita. Y me alegra porque ya mañana vamos a tratar de que sea más fácil. Pero como ya tenemos una base, sí, yo sé que va a estar más facilito eso. Va a estar más bonita la función. Bye. La función buscar V. Bueno, como está bien facilita, vamos a pasar a realizar el siguiente ejercicio. Vaya. Vamos a seguir practicando. Ahora tenemos esta tablita con ID, nombre, apellido, edad, curso, nivel y nota. Aquí he tomado algunos nombres de ustedes, nombres al azar. Y en esta cajita del ID he digitado un código, el cual nosotros vamos a estar ingresando para realizar la búsqueda. En este caso yo quiero que me aparezca el nombre y el apellido de este código. Ahora bien, ¿alguien me puede ayudar a hacer esto, por favor? Paola. Sería... igual. Igual. Buscar. Buscar. Sería del B, creo que sería J1. No, sí. No, J2. J2. Dos. Dos. Sí. Es. Ese es J2. Sería J3. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, aquí un poquito solamente era eso, la ubicación bien de la fila. Muy bien. Ya tenemos la ubicación del valor a buscar. ¿Ahora qué va? Sería B2, desde B2 hasta B12. Vaya, sería de B2, me dice. Sí. Ok, vaya. Cuando nosotros estamos, bueno, la fórmula empieza a buscar. ¿Cuál es el código que él va a ir a buscar? ¿Cuál es el código? Cierto, es desde el A2 a A12. Ok, muy bien, excelente. ¿Ya ve? ¿Ahora? ¿Ahora qué vamos a ingresar? Ahora sería el B2, ¿verdad? B2 a B12. Sí. Uh-huh.
Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Vale, ahora ya tenemos lo que es el nombre. Ahora me hace falta el apellido. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Otro voluntario? Igual. Igual. Buscar. Buscar. Y tres. Y tres, muy bien. Punto y coma. Uh-huh, excelente. De A2 a A12. De A2 a A12, muy bien. Punto y coma. Uh-huh. De C2 a C12. C2 a C12. Bye. Vale, ahora me hace falta la edad. Curso, nivel y nota. Vaya, ahora sí, otro voluntario. Igual. Igual. Buscar. Buscar. Sería de L3. Vale, vamos al valor buscado. Sería I3. I3. Muy bien. Ahora sí. De A2 a A12. De A2 a 12. Muy bien. ¿Qué más me hace falta? Sería de E2 a... De, perdón, de D2 a D12. De D2 hasta D12. Vale, ya tenemos estos rangos establecidos. Vamos verificando que la alumna 1, Lara Flores, tenga 26 años. Sí, vamos bien. ¿Otro voluntario? ¿O voluntaria? Igual. Igual. Buscar. Buscar. Y tres. Y tres. Punto y coma. Uh-huh, muy bien. Desde dos, perdón, a dos. A dos. A doce. A doce. Punto y coma. Punto y coma. De E2 a E12. E2 a E12. Muy bien. Y cerramos paréntesis. Excelente. Ya tenemos lo que es el curso. Me hace falta el nivel de este alumno. ¿Quién me puede ayudar con el nivel? Sería buscar, igual, buscar. Buscar. Ahora. Luego sería I2. I2. I3, I3. I3. Perdón. Ahora y tres. Uh-huh, muy bien. Punto y coma. Punto y coma. Sería de F2 a F12. De F2 a F12.
Ah, no, primero sería en buscar de A1, de A2 a A12. A12, muy bien. Pues luego sería así ya coma de F2 a F12. Ok. Y cerramos paréntesis. Muy bien, muchas gracias. Vamos a verificar. Y sí, ya nos mostró el básico. Que ese es el nivel que tiene Ilian. Por último, quiero saber la nota. ¿Quién me ayuda, por favor? Igual, buscar. Igual, buscar. Y tres. Y tres. Punto y coma. Punto y coma. Del A2 al A12. De A2 a A12. De ahí punto y coma de nuevo. Sería del G2 al G12. De G2 a G12. Sí. Muy bien. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Vale. Y ya tenemos que la nota de este alumno es el 7. Ahora bien, como les mencionaba, para no estar ahí como que viendo, por ejemplo, quiero digitar este valor, el código 12350. En lugar de estarlo digitando, aquí yo solamente voy a borrar el valor buscado, presiono el signo igual y luego selecciono la celda que necesito buscar. En este caso, ¿a quién dijimos que vamos a buscar? Bueno, no me recuerdo, solamente sé que por estos numeritos. Voy a seleccionar la celda 12353. 1, 2, 3, 4, 5, en la 53. Entonces, digito el signo igual y luego selecciono la celda que yo quiero buscar para evitar estar digitando el valor. Y automáticamente me muestra los valores que corresponden a ese código. Bien bonito, bien automático. En cuestión de segundos ya tenemos el resultado. Pero si no lo quiero hacer así, digitando igual y seleccionando la celda como referencia, puedo ingresar el valor normalmente. 1, 2, 3, 4, en este caso el 49. Vamos a buscar la terminación 9. El 49 equivale a Wendy Janet Cardona Hernández. Ya con un cuadrito de estos, así de búsqueda, ya vieron que cómo nosotros lo podemos ir creando. No es necesario tanto, simplemente como nuestra creatividad, nuestra forma de cómo ir adaptando las fórmulas a la información que nosotros vamos manejando y a los resultados que nosotros queremos obtener. En este caso, miren, solamente hemos depositado estas celditas y nosotros hemos indicado aquí los valores a que corresponden cada búsqueda. En este caso, el nombre, el apellido, la edad. Y todo en base al código de él, al código de ese alumno, de ese empleado, de ese vendedor. Y como estos son códigos únicos, no tiene que haber ninguna inconsistencia. No vamos a tener dos vendedores con un mismo código. Entonces, de esa manera, miren, tenemos la información a la mano. Si tuviésemos 100 empleados y yo quiero saber, por ejemplo, José Alfredo, cuáles fueron las ventas, no me voy a ir acá. Bueno, si no conozco de las funciones, ahí sí, ni modo. Me voy a desplazar hasta llegar a la celda que tenga que llegar y luego ubicarme en la columna
donde se encuentre reflejada la pentastel. En cambio, ya con un cuadrito de estos, así como lo hemos hecho, mire. Perdón. En una celda nosotros hemos ingresado el ID, el nombre, ya le ponemos relleno, color de relleno, le aplicamos los bordes y ya ven, esto está bien bonito. Bonito en el sentido de que ingresamos datos y automáticamente nos muestran los resultados. Lo podemos hacer de esta forma utilizando, perdón, celda ya para nosotros estar ahí digitando el valor. Y también, si lo queremos hacer así normalito, irlo digitando todo, también lo podemos hacer. Y eso igual, buscar. Y podemos aquí, en lugar de estar seleccionando una celda, una cajita, podemos ingresar el valor que deseamos buscar directamente. En este caso, vamos a buscar el alumno 55. 1, 2, 3, 4, no. Aquí, 1, 2, 3, 55. Terminación 55. Ahora le vamos a colocar el punto y coma. ¿Dónde queremos que lo busque? Queremos que lo vaya a buscar en la celda, en la columna de los ID. ¿Y qué queremos que me devuelva? Queremos que me devuelva, por ejemplo, el nombre de ese código. Creo que ya estaría bien. Y sí, bien. Y ahí lo estaríamos trabajando manualmente. Y aquí tendríamos que ir ingresando los valores de búsqueda dentro de la función. Ahora díganme ustedes cuál de estas dos formas se les es más fácil o más útil en su trabajo. ¿Cuál sería la forma más idónea de aplicarlo? ¿Cuál lo aplicarían ustedes? ¿De qué forma? Yo encuentro más útil la forma vectorial. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Vaya, muy bien, la forma vectorial, como decía el compañero, pero al momento de estar ingresando los valores buscados en las funciones, ¿cómo trabajarían mejor ustedes? ¿Teniendo una casilla en la cual van a digitar el valor buscado o introducirlo directamente en la función? ¿Cuál de estas dos formas de ubicar el valor buscado se les hace más fácil y práctico? Sería con la celda. Sí, correcto. Con esta forma, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Vale, como ahí los dos casi hablaron al mismo tiempo, me quedé así. Pero sí, creo que fue esta la opción que me dijeron. Y sí, en realidad, para mí también yo siento que esto es como que más, es más práctico y aquí nos va quedando como que algo así, la evidencia del valor que nosotros estamos buscando. En cambio, en esta, yo tengo que aquí en cada fórmula ir indicándole qué es lo que yo quiero que me busque, qué quiero buscar de cada uno. Bueno, voy a modificar esta, por ejemplo. Le voy a quitar el vector de resultado y le voy a colocar la nota. Mire, aquí me pone 10, pero ¿el 10 a qué corresponde? ¿10 qué es? Yo no encuentro nada más por acá. Si acá esto estuviese en blanco, ¿a qué corresponde ese 10? Ah, entonces, para saber a qué corresponde, por lógica, lo que tendríamos que hacer es seleccionar la casilla donde se encuentra ese 10 para poder ver el contenido, si es que hay alguna función que nos ha traído ese resultado. Entonces, no sé, considero a mi punto de vista que esta forma de trabajarlo destinando ya algunas celdas para introducir los valores buscados,
y nombrar aquí, por ejemplo, los encabezados, lo cual indique a qué corresponde ese resultado que yo tengo acá. Porque si en esta parte superior yo no tengo nada, nos quedamos ahí, eso que corresponde, los encabezados. Entonces considero que trabajarlos así de esta manera con encabezado nos sale mucho más fácil porque así identificamos a qué corresponde este valor. ¿Y qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿a qué corresponde? Entonces siento que se hace más útil trabajarlo así, identificándolo, haciendo referencia a qué corresponde cada valor. Y así la tablita también se ve más ordenada. Y cuando, como les menciono, tenemos una gran base de datos, esta tablita, esta forma de aplicación de obtener los resultados de búsqueda, se nos va a hacer más ordenado todavía. Se ve bien también. ¿Alguna duda? Ninguna, ingeniera. Ok. Bueno, los espero mañana. Primero Dios, vamos a estar trabajando ya con la función buscar V. Ahí ya vamos a estar trabajando con lo que es matrix. Aquí solo estábamos buscando por una columna y por una fila, ya bien definido. Entonces, no hay más preguntitas, nos quedamos aquí y les deseo una feliz noche. Cuídense mucho, nos vemos mañana y sigan avanzando en la plataforma. No se les olvide. Gracias. Gracias, ingeniera. Pasa feliz noche. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, adiós. Mm-hmm.